Muy bien, nuevamente bienvenidos. Vamos a seguir trabajando lo que estábamos haciendo en el primer periodo. Tenemos entonces nuestra lectura como tal. Por favor, si vuelven a preparar lo que es su libro, el libro de los 7 hábitos altamente exitosos para un adolescente, por favor. Sobre él es el que vamos a trabajar. Kevin, ¿qué duda tenías, hijo? Disculpa. Señor, disculpe. En la clase de la mañana no pude entrar, es que tenía problemas. Muy bien, no hay ningún problema. Ahorita vamos a continuar. En la primera clase lo que hicimos fue llevar la lectura. Las recomendaciones de siempre, ¿verdad? Ya ustedes se van a poder escuchar en las grabaciones que hemos estado generando. Ahí ustedes se van a dar cuenta definitivamente que algunos todavía nos faltan, ¿verdad? Dentro de la lectura. Entonces, por favor, sí les voy a suplicar eso. Ustedes mismos se han dado cuenta. No hacemos énfasis en las preguntas. Las leemos como parte, ¿verdad?, de la lectura normal. Cuando hay signos de interrogación, nosotros sabemos claramente que existe una pregunta. Tildan palabras donde no hay tilde. Otras que tienen tilde, ¿verdad?, como tal, no las tildan. Entonces, vayamos leyendo despacio, por favor. A mí me interesa generar las dos situaciones. No puedo tener fluidez si no tengo comprensión, y no voy a tener comprensión, ¿verdad?, si no tengo fluidez. Ambas van a ir conjugadas en estos elementos. Una. La otra situación, yo les decía, ahorita me voy a detener mucho en lo que es la práctica, porque nosotros ya vimos algunos aspectos básicos que comprende lo que es el tema en sí de comprensión lectora. Ahora vamos a enraizar y a fortalecer un poco lo que es la fluidez, pero no la vamos a fortalecer si no practicamos. Y muchos no me responden, otros ya ni se conectan porque saben que vamos a leer, ¿verdad? Yo ya les dije que la, parte también de su zona, ¿verdad?, la participación que usted tiene. Muchos no sé por qué razón también, ¿verdad?, no encienden cámara. Yo entiendo, les decía, que cuando a veces encendemos cámara nos tiene como que a fallar un poco el internet. Pero entre tiempos tenemos que hacerlo. Yo tengo que verificar que usted esté presente. No me sirve de nada, ¿verdad?, que ahorita está, por ejemplo, Kelly Sack, y yo cuando llame Kelly Sack y Kelly Sack y Kelly Sack, y Kelly nunca va a hablar, ¿verdad? Ah, yo veo que Kelly está sentada ahorita, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que ella está prestando atención. Aunque en un momento determinado tenga algún problema, no sé, posiblemente con... Está bien, Adolfo. Muy bien. En este caso tengamos problemas, ahí está precisamente eso, ¿verdad?, con la señal de internet, pues de plano, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer? Todos estamos padeciendo sobre esa situación, y ustedes se pudieron dar cuenta hace un momento que a mí me pasó. Dos veces ingresé al espacio, les he dicho, ¿verdad?, que yo trabajo a través de dos dispositivos, el de mi computadora. Mírense, a José hasta un estironcito se está dando, yo sé que es un poco cansado y tedioso. Y todos, miren, en esa línea, mis hijos, en esa línea, un comentario así muy, muy fuerte es que usted tarde que temprano se iba a tener que asomar o enfrentarse a esta modalidad. Muy bien, Adolfo, claro que sí, en un momentito. En este caso, nos llegó temprano, ¿verdad? Yo conocí esta modalidad virtual antes de que hubiera pandemia. Yo saqué mi posgrado a través de lo que es virtual, y para mí fascinada, ustedes desde mi casa, yo cualquier situación aquí en la comodidad de mi casa, ¿verdad? Pero eso fue, o sea, para mí, ¿verdad?, en esta modalidad, yo sé que para ustedes ya es un cambio totalmente tedioso, ¿verdad?, de estar todos los días. Pero bueno, o sea, eso no es limitante, chicos, eso no es limitante, así que yo los animo a que ustedes sigan adelante, a que a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, que vivimos, no solo la señal de internet, el espacio, la ubicación, algunos tal vez me escuchan a veces entrecortado, porque han de tener mala señal, ¿verdad?, pero miren, eso no es limitante, así que ánimo, Dios primero, ¿verdad?, nos permita ya pronto volver a estar reunidos de forma física, porque al final reunidos estamos. Y lo que yo les decía, habilitar su cámara,
habilite, la verdad, porque al final en físico nos teníamos que ver. Entonces lo mismo va a pasar ahora, ¿verdad? Nos estamos viendo a través de una pantalla. Así que motivados, recuerden que el libro como tal, ¿verdad? Dice que tenemos paradigmas, tenemos que romper con esa situación, ¿verdad? Les decía la vez anterior, con ese paradigma de establecer, ay, ¿será que me voy a ver bien a través de la cámara, ¿verdad? ¿Será que mi espacio no está decorado, ¿verdad? Pero ¿y entonces qué voy a hacer? Yo no, usted no se preocupe de esa situación. Definitivamente no se preocupe de eso, porque eso no es relevante ni es indispensable. A mí me interesa verlo a usted y verlo cómodo. En algún momento nosotros tenemos que desarrollar, ¿verdad? Esta situación de poderlo enfrentar y no ser negativo, ¿verdad? Como dice el libro, establecer, la verdad es que yo no voy a poder salir adelante, es que yo no me voy a poder superar, es que yo, ver todas esas situaciones que nos limiten. No, 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 al contrario. Al contrario, usted sabe que está aquí para favorecer su propia persona. Así que, nuevamente, bienvenido. Gracias a los que habilitaron su cámara. Les decía, no, no es que yo esté en esa situación, ¿verdad? No, pues no, no estamos feos. Al final, no, no, no somos feos. Así que usted no se preocupe. Es que no estamos feos, solo estamos mal arreglados, que es diferente. Porque recuerde que cuando usted arregla algo, ¿verdad? Un espacio, pues ya se ve bonito, pero a veces no nos arreglamos, que es distinto. Y solo se ríen porque es cierto. Entonces, usted no se preocupe porque feo no existe. Muy bien, vamos a continuar. El compañero Adolfo va a continuar leyendo en este momento. Así que voy a empezar a compartir otra vez pantalla. Y nos habíamos quedado en lo que corresponde a los principios que nunca fallan. Y para mí esa es la limitante, vean, cuando tengo habilitada mi cámara, no me permite compartir mucho lo que es mis otros documentos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora sí, ya es visible. Dice, los principios nunca fallan. Por favor, Adolfo, si puedes entonces iniciar desde esta página y continuar, ¿verdad? En la siguiente. Muy bien, señor. Los principios nunca fallan. Se necesita fue para vivir según los principios, especialmente cuando se tiene a las personas cerca y se avanza en la vida mintiendo, estafando, siendo indulgente, manipulado y sirviéndonos solo a nosotros mismos. Sin embargo, lo que no se ve es que ir en contra de los principios siempre nos deja expuestos a fin de cuentas. Tómese el principio de la honestidad. Si eres un mentiroso, quizá puedas salirte con la tuya un tiempo, incluso durante años, pero te verás en problemas. Si quieras hallar un mentiroso que logra el éxito A la larga. a larga como
Ah, sí, cierto. Sí. Como la observación, como la observó Cecil B. de Mille acerca de su película clásica, Los 10 Mandamientos. Es posible que podamos romper las leyes contra las leyes. Solo podemos. Señor, se fue. Bueno, ahorita. Rompernos nosotros mismos. A diferencia de los demás centros examinados, los principios nunca nos fallan, nunca hablarán a nuestras espaldas y no desaparecen. Un día nos sufren de heridas que terminan con carreras deportivas. No favorece a nadie por el dolor, no, por el color de la piel, el sexo, la riqueza o los rasgos físicos. Una vida centrada en principios es simple, el fundamento más estable, inmóvil, indestructible sobre el que el proceso formamos y todos lo necesitamos para entender por qué los principios siempre funcionan. Solo imagina vivir con base en lo opuesto. Deshonestidad, holgazanería, indulgencia, ingratitud, egoísmo y odio. No puedo imaginar algo bueno que derive de estos. Tú puedes, irónicamente, que los principios sean primero es de la clave para poder hacer mejor las cosas en los demás centros. Si vives según los principios del servicio, el respeto y el amor, por ejemplo, cuentas con más posibilidades de tener más amigos y de noviazgo más estable. Que los principios sean primero, está bien, la clave para llegar a ser persona de carácter. Decide hoy mismo hacer tus principios el centro de tu vida o paradigma. En cualquier situación que te veas, pregunta, ¿cuál es el principio que está en juego aquí? Para cualquier problema, busca el principio que lo resuelva. Si te sientes disgustado y con la vida en contra, tal vez deberías intentar el principio del equilibrio. Si nadie confía en ti, el principio de la honestidad podría ser cura que necesitas. En la siguiente anécdota de Walter McPick, el principio en juego era lealtad. Uno de dos hermanos que luchaba en el mismo batallón en Francia cayó por una bala nazi. El que sobrevivió solicitó autorización a su mayor para rescatar a su hermano. Posiblemente esté muerto, replicó el oficial, y no tenía caso que arriesgues la vida para traer su cuerpo, pero finalmente aceptó. En cuando el soldado llegó a las líneas con su hermano en hombros, el hombre herido murió. Ya ves, dijo el oficial, arriesgas tu vida por nada. No, replicó Tom, hice lo que él esperaba de mí y tuve mi recompensa. Cuando me arrastré hasta él, tomé en mis brazos, dijo Tom, sabía que vendrías, simplemente sentí que vendrías. Gracias. Muy bien. Si se dieron cuenta, repetimos esta parte en donde nos hacía referencia a este ejemplo. ¿Quién me puede dar un comentario sobre este ejemplo que acabamos de observar de los dos hermanos? Muy bien, voy a preguntar entonces si no participan voluntariamente. Byron Aguilar, ¿qué es lo que tú comprendes entonces de lo que es el principio
Y lo relacionado, ¿verdad?, a estos dos hermanos que estaban en batalla. No sé si. ¿No tienes alguna idea? ¿No te da ninguna idea con respecto a los dos hermanos? No sé. ¿Qué entiendes tú por principio, Byron? Es el inicio, sí, de una cosa. Muy bien. Y si hablamos entonces del principio de la lealtad, ¿qué idea te viene a generar a ti? La lealtad. El inicio de como de una buena amistad se podría decir Muy lealtad. bien. Sí. Ahí estamos. Vamos a buscarle la asociación o los sinónimos que nosotros podamos encontrar de lealtad para poder establecer esa situación como tal. Denilson, ¿qué podemos hablar acerca de este ejemplo de la lealtad y los dos hermanos? No sé, señor. Para darles idea y que de esto es lo que ustedes tienen que hacer en adelante. Cada vez que usted no encuentre un significado en relación a una palabra, puede ir a un diccionario y tenemos entonces, dice, para que usted se dé la idea, lealtad, Señor. cumplimiento de lo que exige las leyes de la felicidad y del honor, la lealtad que le juró a una persona. Muy bien, ¿alguien me quería hablar? Disculpe. No creo, señor, pero puedo dar mi opinión. Sí, claro que sí, José. Bueno, como escuchamos ahí, había una hermandad muy grande porque eran dos hermanos. Uno se prometió al otro a que si alguno caía, pues el otro iba. Y es rápido y su hermano lo hizo, uno de los hermanos lo hizo, ¿verdad? Entonces, él arriesgó su vida para ir a traer a su hermano y tener una gran recompensa. Y lo hizo así y tuvo la recompensa, ¿verdad? Que él quería porque eran hermanos y de plano, ¿verdad? Los dos se prometieron salvarse y él lo hizo, aunque su hermano muriera en sus brazos. Muy bien, gracias. Eso es correcto. Coret, ¿regularmente a qué le guardamos nosotros lealtad? ¿Cómo así, señor? Nosotros regularmente ¿a quién le guardamos, le damos o le brindamos lealtad? Espérenme un momentito. Kaylee, ¿qué podemos comentar de este fragmento de la lectura? ¿No se encuentra Kaylee Cui? Señor, Sí, Coret, te escucho. ¿Es piedra o lugar elevado a donde se celebra un rito religioso o como ofrendas y sacrificios? Eso significa lealtad. Ahora dime tú, ¿a qué le guardas tu lealtad? A mis papás, hacerles caso a mis papás y obedecerles. Muy bien, Coret, ahí estamos. Ese es un claro ejemplo. Él le guardó lealtad a su hermano porque tienen un parentesco y Coret lo acaba de establecer. Ella guarda lealtad, ¿verdad? A sus papás. Los respeta, los ama, les obedece
Y entonces en un momento determinado ella es leal a todo lo establecido por sus padres, en este caso. En algún momento determinado van a ustedes identificar cómo se establece la lealtad, lo que decía también el compañero anterior, ¿verdad? Puede ser la lealtad un inicio de una buena amistad, porque yo le soy leal, ¿verdad?, a mi amigo como tal. Es decir, yo voy a estar ahí cada vez que él lo necesite. Dice un dicho, un refrán, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Eso es ser leal, estar para la persona cuando lo necesite. Muy bien, continuamos por favor, Bairo. Una palabra sobre los pasos de bebé. Una de las películas favoritas de mi familia es que Paso con Bo, con Bill Murray y Richard Dreyfuss. Es la historia de un tipo disfuncional. Nunca deja en paz a nadie. Se acerca al doctor Marvin, un famoso psiquiatra que no encuentra cómo deshacerse de él. Y finalmente le da un ejemplar de su libro, Paso de Bebé. Le dice a Bob que la mejor forma de resolver sus problemas es no abarcarse mucho y apretar poco, sino dar paso de bebé para llegar a sus objetivos. Bob está encantado. Ya no tiene que preocuparse por cómo llegar al consultorio del doctor Marvin, lo cual resulta muy complicado. Ahora, Bob solo tiene que dar pasos de bebé para salir del consultorio y luego dar pasos de bebé hasta llegar al elevador, y así sucesivamente. En adelante sugeriré algunos pasos de bebé al final de cada capítulo, pasos pequeños y fáciles que pueden darse inmediatamente para aplicar lo que se acaba de leer. Aunque pequeños, estos pasos pueden convertirse en poderosos medios para ayudarte a lograr tus metas generales. Así, acompaña a Bob. En realidad es muy simpático si acepta el hecho de que es inamovible y de algunos pasos de bebé. Gracias, Byron. Ahora, ¿me puedes indicar qué fue lo que comprendiste de este fragmento? Lo que yo entendí. Así es. Que para llegar a una meta no es necesario apresurar, así como dice la lectura, dar pasos de bebé. Excelente, muy bien. Ahí vamos ya encaminados, ¿verdad? Muy bien, acá dice pasos de bebé. Vamos a seguir con la lectura y ahora le vamos a pedir favor a Goret Rosales que lea. Goret. Sí, señor. La próxima vez que te veas al espejo, di algo positivo de tú mismo. Muestra agradecimientos por el punto de vista que alguien te dio hoy. Puedes decir algo como: oye, esta idea es muy buena onda. Piensa en algún paradigma, límites que puedas tener de ti mismo, tal como no soy extrovertido. Luego haz algo hoy que
contraigas totalmente ese paradigma. Piense en un ser querido o amigo que actúe de forma extraña. Últimamente piensa en las razones que pudiera hacerlo actuar de ese modo. Cuando no tienes nada que hacer, ¿en qué piensas más tiempo? Recuerda que lo más importante, solo ahí, señor, o sigo. No, continúa, por favor, Coret. Para ti se convertirá en tu paradigma o centro de vida que ocupa mi tiempo y energía. La regla de oro es la que gobierna. Comienza hoy a tratar a los demás tal como quieres que te traten a ti. No sea importante, no te dejes que las sombras ni hables mal de alguien, a menos que quieres el mismo tratamiento. Busca algún lugar tranquilo en donde puedas estar solo. Piensa en las cosas que te sean más importantes. Escucha cuidadosamente las letras de las canciones que escucha más frecuencia. Evalúa si está en armonía con los principios en los que crees. Cuando hagas tus labores en casa o en trabajo por las noches, prueba el principio del trabajo. Haz un poco más de lo que se espera de ti. La próxima vez que estés en un sitio difícil y no sepas qué hacer, plantéate qué principios deberías aplicar. Por ejemplo, honestidad, amor, lealtad, trabajo, paciencia. Luego sigue en el principio y no mires hacia atrás. Muy bien, Goret, gracias. Ahora solo me puedes indicar qué fue lo que tú comprendiste de los pasos de bebé que acabas de leer. Señor, lo que yo comprendí, que no hay que tratar mal a las otras personas para que no le traten así a uno. Entonces no hay que humillar para que a uno no sea humillado. Eso muy bien, comprendí, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a continuar. Por favor, dice la cuenta de banco personal. José. De donde dice bienvenidos. ¿Hacen? Sí, por favor. Bienvenidos. Antes que tengan victorias en las áreas públicas de la vida, deben ganar sus batallas internas. Todo cambio se inicia en ti mismo. Nunca olvidaré cómo aprendí esta lección. ¿Qué te pasa? Me decepcionas. ¿Dónde está? Espérame, señor, voy a cambiar mi libro que no miro bien. Está bien.
¿Qué página es? Disculpe. Estamos después de la 29. Solamente que esta ya no tiene numeración. Ya sé. Voy a empezar donde dice qué te pasa. ¿Qué te pasa? Me decepcionas. ¿Dónde está el Sean que conocí alguna vez? En la preparatoria me regañaba el entrenador. ¿Deberás querer estar aquí? ¿De veras quieres estar aquí? Perdón. Yo estaba aturdido. Sí, claro. No me engañes. Solo estás haciendo los movimientos, pero no pones el corazón en ello. Será mejor que te corrijas o los lanzadores más jóvenes le pasarán y ya nunca volverás a jugar aquí. Estaba en mi segundo año en la Universidad Brigham Young, BYU, durante el entrenamiento de fútbol antes de la temporada. Al regresar de la preparatoria fui aceptado por varias universidades, pero opté por la BYU porque tenía la tradición de producir los mejores lanzadores de Estados Unidos, como Jim McMahon y Steven Young, que llegaron a ser profesionales y fueron factores importantes en la victoria de sus equipos. En los jugadores del Super Tanzón, aunque por entonces yo era un lanzador de liga menor, quería ser el siguiente gran profesional. Cuando el entrenador me dijo que era pésimo en el campo, me cayó como un balde de agua fría. Lo que realmente me molestaba era que tenía toda la razón. Aunque pasaban largas horas entrenando, no estaba verdaderamente comprometido, no estaba dando todo de mí, y yo lo sabía. Tenía que tomar una decisión muy difícil: renunciar al fútbol o triplicar mi compromiso. Durante la siguiente semana libre, una guerra dentro de mi mente, y me enfrenté con muchos temores y dudas sobre mí mismo. Tenía lo que realmente se necesita para ser el lanzador principal. ¿Podría tolerar la presión? ¿Era lo suficiente, suficientemente corpulento? Pronto me quedó en claro que estaba asustado, que me asustaba competir, estar en el campo, y que tenía que hacer el intento y quizá fracasar. Y todos estos miedos me impedían dar todo de mí. Leí una gran cierta de Arnold Bennett, que describe lo que finalmente decidí respecto al dilema. La verdad, tragedias en la del la verdadera tragedia es la del hombre que nunca en su vida impulsa el esfuerzo supremo, nunca utiliza todo su potencial, nunca llega a su plena estatura. Como nunca me gustó la
tragedia decidí impulsarme para un esfuerzo supremo. Así tener dudas y poner todo sobre la mesa, no sabía si alguna vez tendría la oportunidad de estar en profesional, pero si no era así, por lo menos haría la lucha. Nadie me oyó decir, me comprometo. No hubo ningún aplauso, fue simplemente una batalla privada que libré y gané en mi mente, en mi interior, a lo largo de varias semanas. Una vez me comprometí plenamente, todo cambió. Comencé a correr riesgos y a mejorar en el campo. Tenía el corazón puesto en ello y los entrenadores lo notaron. Cuando comenzó la temporada y los juegos, sucedieron unas tras otros, me quedé en la banca, aunque frustrado, seguí mejorando y trabajando mucho. El gran juego del muy año bien. Sería ¿ahí me quedo? Sí, José, por favor, gracias. Gracias. Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí de la lectura. Yo sé que ustedes ya leyeron esta parte porque ya apenas vamos en la página 27 del documento. Ya esto ya usted lo tuvo que haber leído. Solamente estamos haciendo un recordatorio de lo que usted ya trabajó. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí, por favor. Y en la próxima clase, pues vamos a continuar. Que tengan... Vaya, señor. Se cuidan, feliz día. Vaya, señor, gracias. Usted también se cuida. Gracias, Coret. Muy bien, Kevin.